a todos y bienvenidos a Full HP. Bienvenidos todos a Full HP, programa de videojuegos donde no tenemos pelos en la lengua, no nos andamos con chiquitas. El sumario de hoy está calentito porque hoy sale The Binding of Isaac, el Repentance este, me cago en la leche. Está la gente loca. También hablaremos de los planes a futuro de CD Projekt, de que ya está aquí, se ha adelantado la versión Next Gen de Ratchet & Clank. Hablaremos de lo de Kojiman, de que ayer se rumoreaba que ya anunciaría con Kojiman. Bueno, os explicaremos qué ha sido al final. Y por último, Kingdom Hearts ha tenido unos descuentos sorpresa bastante curiosos, bastante graciosos. Yo soy arroba chismicael, debajo de mí podéis ver a Robita Huawei con ellos de bueno. Metaprograma, Micael, creo que desde el stream se te escuchaba nice, pero nosotros, por lo menos a mí, te me has cortado bastante en el inicio. Te lo digo por si te tienes que subir un poco el volumen o alguna cosa así. Que me he cortado. Muy buenas tardes, gente. Espero que no sea internet. Ahora se te ve estupendo. Al otro lado, a Robita Don Pedro S. Es off topic, pero el mayor de los sufrimientos a Aduanas España. Por no decir otra cosa que nos pueda dar, pero tengo una historia con aduanas, te lo juro. Los meloncitos. Debajo de la Robita Nochomón. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de cuándo nos escuchéis, qué tal, cómo estamos. Decía antes el bueno de Wake Up, decía, qué cabrón que me viene con la camiseta del E3 2019. El último E3 que se hizo, lo digo, ¿verdad? El último E3 que se hizo. O sea, y puede que sea de verdad, ¿eh? El último de verdad, ¿eh? Ojo, yo lo dejo ahí. Puede ser. Y hoy desde el satélite tenemos a uno de nuestros guapísimos patrones que lleva mucho tiempo sin venirse. ¡Ole! Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en el que puede ser el último día para que un Patreon pueda hundir este programa. Eso ya digo, está la cosa. Con lo de los Patreons, que Juste ya veremos cómo remodelamos el Patreon, pero bueno, yo he venido por Juste, eso. Vamos a por ti. No la voy a hundir y digo, por lo menos que salve ya el programa y ya está. Ya toma por saco, si no soy, no es nunca. Bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de Binding of Isaac, porque está la gente. Está la gente que se sube por las paredes con el con este título, ¿eh? A ver, lo has tocado, hostia, es que hombre, a ver. A ver, dentro de lo que es el Isaac, ¿vale? No nos flipemos. Yo recuerdo este título, The Binding of Isaac Repentance. Es la última, va a ser lo que supone la última expansión para The Binding of Isaac. Incluye todo el contenido de Rebirth, Afterbirth y Afterbirth Plus. Y además añade tanto contenido extra que casi podría pues ser un juego por sí mismo. Dos personajes, 130 objetos, un centenar de enemigos nuevos, más de 25 jefes finales, 7 desafíos, multijugador local y más de 5.000 tipos de habitaciones nuevas. Está en PC, tanto en Steam como en Epic Games Store, y llegará, se supone, a consolas a finales de año. A ver, tú es que de estos jueguitos, a ti como te gusta, ¿eh? Qué contento. Mira, entre que ayer mi mecenas me proporcionó el Game Pass, y en el Game Pass hay una de Roguelikes y todos los buenos están ahí. O sea, tengo una de horas, pero increíbles para viciar. Y escúchame, que mi mecenas esta mañana. Game Pass entra y no sabes cuándo sale, ¿eh? Te lo digo en serio. Es una locura. Pero es increíble. Y esta mañana me aparece y me dice el mecenas, oye, que tienes también el Isaac para jugar. Mira, escucha. Mira, tío, o sea, encontrarme yo el Isaac virgen. Entrar y configurar, entrar y jugar por primera vez. Buah. Qué gozada, tío. Qué gozada. Como si no existiera la Semana Santa para ti. No, ¿qué Semana Santa? Y mira que soy de Cartagena. ¿Qué es eso? Y mira que soy de Cartagena. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Semana Santa ha llegado hoy con Isaac y su profesión de los caballos. ¿Qué es salir a la calle, por favor? Mira, para evitar salir a la calle, el gobierno tendría que pagar el Game Pass a todos, ¿sabes? Sí, suerte. Mascarillas y Game Pass, y así te aseguro que nadie. Oye, yo sabía que era bueno hasta que lo he tocado, ¿eh? En el momento que he tocado el Game Pass, he dicho, ¿en serio esta maravilla es tan sencilla y funciona tan bien? O sea, Narita Boy, no sé si es el juego, o es el Game Pass, o es el todo, no tiene tipo de carga, es una maravilla, se juega súper fluido. Va, increíble, muy contento, tío, muy contento. ¿Y este lo vas a catar o qué? No, este ya lleva unas 3 horas. Llevas 3 horitas y tú le has dado a los otros. ¿Sí? Isaac. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es que suerte para el que nunca haya tocado el Isaac y quiera darle una oportunidad, porque se va a encontrar. No, los juegos anteriores eran tremendamente buenos, eran buenísimos, con un contenido, no te voy a decir infinito, porque al final el hábito hacia el monje y aprendes de todo y te lo pasas cada vez más fácil y consigues más fácil la recompensa. Pero
muchísima hora, muchísima. Y ahora más y mejor. Más y mejor, porque además, añadiendo todo lo que has dicho, el juego se nota mucho más pulido, es mucho más rápido, las animaciones son más bonitas. Es que eso es otro jueguito, tío. Es que es otro jueguito dentro de que es el Isaac. Y además, he estado leyendo y he visto que recomendó el desarrollador que lo jugaras con tu partida, que si querías ver cosas de verdad avanzadas dentro de la nueva expansión, jugar con tu partida de 1000 horas. Quiero decir que el que lo juegue de primeras, madre mía, como yo, madre mía, todo lo que se va a encontrar nuevo, una pasada, tío. Es que solo cosas buenas, solo cosas buenas. Sí, a ver, leía en el chat, decía Power Brother, pinta más jodido. ¿Tú lo que has jugado te parece más difícil? A ver, el problema es que yo he pegado mucha tralla. Yo he pegado 3 runs y las 3 runs he llegado hasta el final. Y he reiniciado run porque son muchísimas horas. Yo soy un máquina, tío. Dios, ¿cuánto está? Soy un máquina. Está aquí. Madre mía, ¿qué pasa, Nen? ¿Qué pasa? Me da igual que me salga este objeto. El Ecoli. Me paso el juego con el Ecoli. No pasa nada. El Reckless de Life of Island. El Reckless, pero no, la comparación no sería con gente buena. ¡Oh! No con gente sobrevalorada. Por decir, ¿sabes? A ver, el tema es que no he llegado a zonas jodidas de verdad, a zonas de catedral y cosas así, como tienes que ir haciendo unos pasos, no he llegado. Lo que sí he notado es que los enemigos siempre se han movido con ciertos patrones, siempre se han movido de cierta manera, o hay una araña que salta random y tú, pues bueno, esquivas como puedas o como sepas. Pero ahora he notado, he notado en varias habitaciones que me han encerrado. O sea, y he notado como que es aposta. Quiero decir que se notan un poquito más listos o eso me ha hecho creer las 3 o 4 runs que yo he jugado. O sea, que sí que puede ser que la IA sea un poquito más inteligente. Un poquito más. En cuanto a detalles técnicos, ¿técnicamente es mejor o es igual? No, técnicamente ya te digo que se ve más pulido, más fluido, las animaciones… Ya te digo, es el detalle que es el Isaac, pero… es que cuando lo juegas se nota que es más fluido y se nota que es más satisfactorio en general. Ya te digo, a ver, Isaac al final es un juego en esencia un poquito cutre, es lo que estás viendo, pero con muchísimo, 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 muchísimo menos contenido. También te digo que esa cutrez es su encanto. Sí, es su encanto. Pero se nota, ya te digo, se nota muchísimo más pulido. Yo lo juego con mando y la verdad que es muy cómodo. Muy, muy, muy cómodo y muy bien. Una maravilla, es que lo compréis, coño. A ver, el juego, de hecho, lo que sí que es nuevo que no estaba, corrígeme si me equivoco, Google, lo que sí que es nuevo de esta saga que no estaba, bueno, de esta expansión, que no estaba en las anteriores, es el multijugador local, ¿verdad? Uh-huh. Y yo no te lo sé decir muy bien, yo no sé si Antivir, porque al final esta expansión se basa en muchísima parte en lo que era un mod que se llamaba Antivir. De hecho, los chicos que trabajaron en ese mod han trabajado en el desarrollo de este juego, de esta expansión. Y yo no sé si ahí ya se podía jugar en local, pero aquí desde luego que sí. No lo he probado porque tampoco tengo amigos con lo que hacerlo, pero no parece que sea muy complicado. Puedes jugar, yo creo que simplemente conectando un mando y dándole al start, creo que ya aparece tu compañero. Sí. Y si no, con el remote control, que creo que eso sí que no lo conozco, creo que es un programa o algo así, no sé. Tiene pinta de estar muy bien implementado. Ojalá haya alguien aquí en el chat que nos comente algo. A ver, lo del multijugador local, lo de haber añadido multijugador local, que local se refiere a que pues que estás sentado al lado de ti, lo que dice Boy con enchufa al mando y te pone a jugar. Hay una cosa que hablábamos la semana pasada de ella, de que Steam había incluso mejorado más. Es una cosa que tiene Steam, que es el Remote Play Together. Así que, aunque sea multijugador local, si otra persona, ahora mismo, no hace falta ni que tenga el juego, le mandáis un enlace, te puedes jugar con él. A través de remoto, pero como si estuviera sentado al lado de ti. Entonces, si conoces gente huehue que... Tengo que probarlo, simplemente por probarlo y traer y decir cómo se juega, porque, oye, tiene que haber unas configuraciones. No sé cómo irá el tema de recompensas, si habla de recompensas, si yo la cojo y tú no, si en las habitaciones de tesoro habla... No sé cómo irá, o si compartimos dinero y todo este tipo de cosas, pero si cada uno tiene lo suyo, pueden haber unas configuraciones muy locas y un juego... Eterno, un juego eterno, porque es que ya te digo que
si una cosa asegura la ISA, que es diversión. Es muy divertido. Esta mierda es muy divertida. Muy adictiva. ¿No? Si son dos o más jugadores, subirá la dificultad. También es una duda, pero al final la habitación es como es de grande. O sea, a no ser que todas las habitaciones, que por lo que he visto en imágenes, no son, todas son tremendamente grandes. Son habitaciones como se ve ahora mismo. Se ven chiquititas, al final tampoco puedes llenar eso de enemigos porque no te puedes mover y al final creas una dificultad un poco extraña. Pues hasta cuatro pueden jugar a la vez. Claro, sería pues verlo, ¿no? Eso será pasarse el juego en modo fácil, seguramente, en alguna faceta. Estaría bien saber si han implementado alguna mecánica respecto a cuando son más de dos jugadores, como el Valheim, creo que había una mecánica dependiendo de los jugadores que estaban cerca de los enemigos, donde aumentaba la dificultad, uh-huh, o no. Hombre, ¿y qué juego sería? Pues sí. Lo suyo imagino que será eso, que si metes más jugadores... Más enemigos, que hagan más daño, que peguen más rápido... Debería estar. Si hay lo que dices tú, eso que decías tú de builds, de uno lleva esta build y otro lleva esta build, a lo mejor es la hostia. A lo mejor revientas el juego. A ver, ya lo revientas jugando tú solo, hay ciertas armas que ya simplemente... Así, ya te lo pasa. Imagínate con un colega. O sea, ya es la diversión. Es que tiene que ser muy divertido. Y bueno, no me lo quiero imaginar. Me cuesta mucho imaginarme este tipo de juegos que se vuelvan mainstream, pero oye, a lo mejor un Oslo jugando con Cheto o alguna cosa así puede ser un streaming también muy divertido. Alex el Capo y Felipe. Ese tipo, buah, eso sería. Eso es el Olimpo. ¿Qué te crees? ¿Que Alex el Capo no va a estar jugando con Felipe o con Pazos próximamente? Eso sería el Olimpo, tío. Alex el Capo estaba jugando esta mañana y tenía 17 minutos. Pero sí, ahora va a tarde con 20k. Súmale y bueno. 20.100, ¿eh? Está ahora mismo con 20.100. ¿Eh? Eso digo, súmale a alguien conocido que esté siempre haciendo cosas con él, Felipe Zopazos, y ya tienes el show. Sí, a mí este juego, a mí este tipo de juegos personalmente no me atraen, ¿vale? Pero el pelotazo que ha pegado este juego, yo no me lo explico, ¿eh? Que, o sea, ¿este juego quieres decir este juego o la expansión? El juego. No, sino el juego en sí. Si no me equivoco, The Binding of Isaac, el primero era un juego flash, era un juego que hicieron un poco de aquella manera y de pronto. Es que muchísimas armas, muchos enemigos, muy complicado. Poder volver a rejugarlo de una manera muy sencilla, es que lo tiene todo para que vicies, es que lo tiene todo, tío. Sí que normal que haya pegado este pelotazo, normal. Mucha gente… Y es que el juego no se queda solo en esto, ya no esta nueva expansión, sino con anterioridad. Aparte de esto tienes un modo grid que está increíble. Tienes un montón de desafíos que te cambia el juego completamente y te puedes pasar tus buenas horas intentando conseguir objetos especiales. Y ahora, por ejemplo, hablando de Alex el Capo, he visto que estaba jugando un desafío, se metía como dentro de una mazmorra, dentro de una mina, cogía un cuchillo, huía de un boss. O sea, eso es espectacular dentro del universo de Binding of Isaac, que es una cosa que yo, en el momento que yo la juegue, yo voy a estar flipando, pero flipando top. O sea, flipando de flipar de verdad. Es muy bonito, tío. Dice Justo en el chat, es un juego bueno, rápido, rejugable y lo más importante, memético. ¿Memético? Sí. ¿Memético? Porque que es muy de meme, ¿no? Quiero decir, muy de meme, supongo. Yo he pensado lo mismo, ¿no? Sí, de meme, de cosa. Sí. No sé, ya digo, a mí me sorprendió, me alegro muchísimo cuando empezaron a salir los números, todo el mundo jugando y tal, yo me alegro muchísimo porque es un indie, pero oye, ha dado con una fórmula que es que a la gente le encanta y mira, y este lo va a petar, si es tan bueno como dice Huehue, que es lo mismo pero encima mejor, y incluso lo mejor, mismo pero más técnico. Y mejor, sí. Ese sería el resumen. Esta mañana ha pasado una cosa muy graciosa en el streaming de Alex el Capo, que ha entrado, por decirlo de alguna manera, ha entrado el creador, ¿no? Tirones Rodríguez, que es el director ejecutivo del juego, y se ha suscrito al canal de Alex, ¿no? Y Alex ha dicho, Alex ha dicho un comentario que es algo así como, por fin me ha devuelto los 5 euros que me costó el juego, ¿no? Es que ese es el tema, tío. Puto Alex. Pues aquí está, el juego es que ya está disponible, estaba disponible desde anoche, ¿no? Sí. Sí, desde esta mañana a las 8 de la mañana, creo. O algo así. Yo a 10 por la noche no vi a nadie. Creo que ha sido desde esta mañana. Pues aquí lo tenéis. Si sois jugadlo, en serio. O sea, es un juego que ahora mismo creo que en Steam está de rebajas. Y yo te lo recomiendo a ti, Miguel, y a cualquiera que nos esté escuchando. Para simplemente tenerlo. Para tenerlo y un día que quiera charlando tranquilamente de Ibai, te pones a jugar a tu Isaac o la Resistencia. O simplemente a jugarlo con su música heavy, esa estrella que tiene.
mola mucho. Es un juego que mola muchísimo, tío. Y pues, hay que tener, cualquier jugador tiene que tenerlo. Pues sí, el juego está en Steam. Como en Steam sí que han salido los anteriores. Soy muy fan, tío, lo siento, soy muy fan. No puedo decir nada malo, soy muy fan. El juego está en Steam y como en Steam han salido los anteriores, el juego y la expansión, ya sabéis, el Afterlife y todos estos, allí se puede adquirir como una expansión, que está a 12 pavos. Y el pack completo con todo, creo que está de rebaja, está a 30 o así. Y también se puede conseguir en Epic Games Store. Este juego está en los dos. Lo baja en Epic Games Store, no está en los juegos anteriores, solo está el pack, y el pack no está con la oferta de Steam en lugar de 30, creo que vale, creo que vale con 40. Pero están ambos, ¿vale? Lo digo porque está en ambos. Si tenéis la expansión, si solo necesitáis la expansión, pues la compráis en Steam y en Epic lo podéis comprar todo. Aquí lo tenéis, darle aquí al The Binding of Isaac. Es un juego que llevaba gente como Alex el Capo y Felipe con muchas ganas todos estos días, y ahora pues dicen que se va a marcar, dicen aquí en el chat, va camino de hacerse un 12 horas. Es que este juego, el primero, si no es de 2012, es 2011. La última gran expansión es Afterbirth Plus, y creo que es 2015. Y mira ahora cuando ha salido esto, ¿eh? O sea, es que son muchos años, y que la gente lo suele jugar de normal, de decir, voy a echarme una Isa, sí. Pum, 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 pum. Un mes después, voy a echarme una Isa, pum, pum, pum. O sea, es que esto era muy esperado, y por suerte, para mí, cumpliendo las expectativas. O sea, que eso es lo bueno. Pues esto es lo de The Binding of Isaac Repentance. Este, no sé ni cómo se pronuncia, a mí, para de cojones. Lo está petando, ya está disponible, darle cañita. Sello de recomendación de WoWacon, que es de estos jueguitos. ¡Hombre! Poca broma. Poca broma. Lo siguiente que tengo para hoy es lo de... Es lo de esto que podréis ver aquí. Es lo de. lo de CD Projekt. CD Projekt, los planes a futuro de CD Projekt, porque resulta que han publicado en su web, y además con vídeo y de todo, CD Projekt sus planes a futuro. ¿Y qué podemos esperar de los planes a futuro de CD Projekt? Bien, lo voy a poner en pantalla completa. ¡Pum! De momento, ya digo, un artículo CD Projekt abriéndonos su corazón, presentándonos lo que tienen planeado. Lo primero, vamos a ir por partes. Lo primero, dicen que van a partir de ahora se van a ceñir a un marketing más honesto. antes de realista, voy a decir lo que dicen, y luego y enseguida me comentáis. Dicen: de ahora en adelante nuestras campañas serán mucho más cortas, esperaremos hasta estar mucho más cerca del estreno antes de empezar a mostrar cosas, y cuando las campañas comiencen pretendemos gestionar correctamente las expectativas a lo largo de todas las plataformas. Esto implica centrarse en comunicar vídeos pulidos del juego y no conceptuales, y también mostraremos metraje de todos nuestros juegos en todas las plataformas en las que vayan a ser publicados. Contadme, ¿qué os parece? Pues que no vamos a ver nada de la generación anterior en el futuro. Vale. Es así. Van a decir la gente, bueno, ¿y dónde está la versión de PlayStation 4? ¿Cómo? ¿Qué versión? ¿Qué versión? ¿De qué habla usted? No, os hago yo la inversa. ¿Y no te están diciendo en parte con la boca pequeñita, os hemos metido todo este tiempo? Exacto. O sea, totalmente. Totalmente. Yo también veo esa lectura, ¿no? Yo la lectura que estoy viendo también del comunicado este. Bueno, comunicado no, porque es un cacho de vídeo con la hoja de ruta. Una bajadita de pantalones, Nacho. Es una bajadita de pantalones. Es, para mí, básicamente, cuando yo estuve viendo ahí el vídeo de unos 20 minutos de duración, oye, perdona, quizás os hemos mentido, ¿vale? Ese quizás, por supuesto. El meme este. ¿Me perdona? Exacto. Quizás. Quizá os he mentido algunas cosas, y ahora vamos a intentar mentir menos, ¿vale? Ahora vamos a... No quiere decir que no mintamos, pero vamos a ser una compañía normal de videojuegos. Claro, vamos a ser un poco más honestos, ¿no? Vamos a ser un poquito más transparentes, ¿no? Y que si la versión de PlayStation y de Xbox está mal, ¿vale? Pues por lo menos os decimos que esta corresponde a la versión de PC, porque las de Play y Xbox pues no están bien. Ya está, y por lo menos lo dicen, ¿no? Y sí, para mí esa es la diferencia. Oye, lo dicen, esto es una forma de confirmar que la campaña se les fue de las manos, que mostraron vídeos no pulidos del juego, sino vídeos conceptuales, y que no mostraron todas las plataformas, pero tiene muchas ganas de volver a la PS Store. Dice, la decisión de Sony de retirarnos de la PS Store es y de regresar, si regresamos, es muy esperada por muchos jugadores, y creemos que también puede influir en las decisiones de compra, no solo de los que lo juegan en PlayStation. Respecto a este proceso de regresar a la PS Store, hemos publicado varios parches, acabamos de publicar uno realmente grande, y hemos publicado varios hot fixes, todos y cada uno de ellos. Por favor, PlayStation.
¡Por favor! ¡Quiero ganar dinero! Dice, todos y cada uno de estos arreglos nos acercan a volver a la PSN. Sin embargo, la decisión final, hay que entenderlo, es de Sony. Creemos que estamos más cerca que lejos, pero la decisión depende de ellos, así que esperaremos a ver. Es que es literalmente un llorera, ¿eh? Bueno. Oye, pero entonces, vosotros que sabéis muchísimo más que yo, o sea, Sony los ha castigado, ¿no? Hombre, es un castigo. Sí. Pero zas, ¿no? Pero es un castigo muy grande. A mañana no es que sea un castigo muy grande. Es que el hecho, sobre todo, para mí la clave está en que todavía no los ha vuelto a aceptar. O sea, porque claro, a ti te pueden. Claro, te claro. pueden peinar. Los ha desterrado, tío. Claro, hasta te pueden... que Nacho no juegue el juego, sonero. Oye, escúchame, Vilpe, te digo una cosa. Este ritmo, yo creo que juego yo hasta los juegos, que Sony lo mete en la store, ¿eh? Te lo digo muy bien. No, ¿sabes lo que yo creo que va a pasar aquí? Que Sony va a pedir. Revisar y visionar el estado del juego antes de sacarlo en privado. Sí. Va a pedir, queremos esa versión, queremos que nos la hagáis llegar, vamos a testearla, probarla, jugarla nosotros por nuestro lado y os diremos si sí o si no. Pero esto no es ni el corto ni en el medio, ¿eh? Esto lo podemos ver, pues sí, para fiestas y para navidades. ¿Tanto? Y el gran escollo no es PlayStation 5. El gran escollo es PlayStation 4. Sí, y por lo que han comunicado aquí, PlayStation 4 no tiene buena pinta el enfermo de PlayStation 4. A ver, pero tan lejos piensas que será, Pedro. Es decir, en esto que dicen, es un poco lo que dice Huawei, de que están llorando en plan, ya hemos sacado dos parches, uno muy grande, no sé qué, como el parche que hemos hablado esta semana. A lo mejor es que ellos piensan que ya deberían de regresar. No. Ellos lo que van a hacer es estabilizar el juego lo mejor posible en PC y nueva generación. Debido a los planes de DLCs, que ahora hablaremos adelante, porque quieren dejar una base muy sólida en PC y nueva generación, y Old Gen la van a dejar sinceramente atrás porque no le van a sacar, el rendimiento que ellos pueden esperar, debido a que no esperan a que nadie quiera comprar y fiarse. No lo sé. A mí me da la impresión de que quieren volver ya, de que ya están llorando, ¿eh? Hemos sacado muchas cositas. No yo creo que esto es un poco una llorera, ¿eh? Así sí, de claro. Como, a mí me recuerda... Primero comunicado el lloro y de aquí a un par de meses vendrá la púa. Esto me huele a llorar por una sencilla razón, porque, joder, que al fin y al cabo el hecho de sacarte de PlayStation... no tener acceso a 118 millones de consolas más las Play 5 que ya van 7 millones. Al final... Te están sacando de todo eso, tío. Son muchas consolas. Sí, las dos son 125. Y claro, están diciendo, oye. Nacho, es una declaración de intenciones empresarial, interna y externamente hablando. Es decir, le quieren decir a la comunidad y al grueso de jugadores qué es lo que van a hacer como empresa, cómo se van a estructurar y qué se puede esperar de ellos en el futuro. Pero también le quieren hacer ver a la industria. Que obviamente que no solo van a restaurar, reparar, todo tal, sino que de cara al futuro quieren asegurar a la industria de que no van a hacer de nuevo la misma. Yo creo tener razones cuando me pongo a analizar todo lo que han anunciado, desde tema de condiciones laborales, desde el tema de la compra de Digital Escapes, de cómo quieren estructurar sus dos productos principales, y luego cómo quieran avanzar en ellos, desde luego el mensaje parece bueno. Ahora, de entrada os digo una cosa, el mercado se lo ha tomado con una bajada del 15% de las acciones, cuando yo esperaba que hubiera una subida. No, lleva dos días bajando, Pedro. ¿Qué es lo que la bajada de hoy ha sido tocha. Claro, pero es que ayer bajó también. O sea, antes del comunicado también estaba bajando y lleva dos días de bajada que acumulan al final entre uno y otro lo que tú has dicho, más de un 15, un 20, casi ya. Es una pasada. O sea, al final no ha sentado bien porque es que para mí el comunicado es un poco... Y además, bueno, ahora si queréis entramos a detallar más cosas del comunicado, pero... Antes de que lo valoréis, dale. Te veo con ganas de valorarlo, Nacho. Dale. valorarlo y para cerrar con Cyberpunk... ¡The Project! Para cerrar con Cyberpunk,
Hablan sobre el multijugador de Cyberpunk y dicen: anteriormente insinuamos que nuestro próximo AAA sería un multijugador de Cyberpunk, pero hemos decidido reconsiderar este plan. Nuestro nuevo enfoque es tener online en nuestros futuros juegos, pero paso a paso. Estamos trabajando en el online de Cyberpunk, pero no como una línea de producción principal, sino como una línea de producción de apoyo junto con otras de nuestras producciones para un solo jugador. Uh-huh. Esto tradúcemelo, a ver, Pedro, tradúceme esto. Joder, qué mal pinta. Bueno, a ver, no, esto lo que pinta es que vamos a monetizar las dos sagas y los dos juegos, porque yo también, Nacho, considero que The Witcher, por lo que he mencionado, lo van a hacer y se van a centrar en sacar DLCs. DLCs sí, tanto gratuitos como de pago. Que esos DLCs premium serán un poco los que vayan a sufragar o los que vayan a crear la monetización de la compañía en el futuro. No solo por Cyberpunk, sino lo interesante que lo entiendo yo, sino en The Witcher 3. Yo es que espero que vayan a hacer DLCs para The Witcher 3 en todas las plataformas. No, no, The Witcher 3 queda muy atrás. No, 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 The Witcher 3 está terminadísimo, Pedro. Yo sí, estoy convencidísimo. Pero lo añadirle... que sí van a sacar es la versión de nueva generación. Eso sí. Ah, pero añadirle más contenido, añadirle más contenido con todas las copias que están ahí funcionando actual y de forma estable y con buena crítica. Nacho, no lo descartaría. Yo lo descarto completamente. Yo lo descarto completamente. Para 30, 40 millones. Pero imagínate la noticia: DLC nuevo para The Witcher. ¿Y qué pasa con mi Cyberpunk? Claro. Es que, van a trabajar en paralelo. Además, es una aliada. No, no, no. Es que van a trabajar en los dos títulos en paralelo. No, es lo que la gente no lo va a entender. Yo te digo que con The Witcher está acabado. O sea, The Witcher ellos pusieron el final, van a sacar la actualización de nueva generación, que además actualiza gratis, si tienes la de Play 4, Xbox. La de PC no se ha dicho nada, por cierto, pero yo no veo otra expansión de The Witcher como pudo ser Blood and Wine o Heart of Stone, porque eso es meterse en un follo muy grande cuando tienes un juego lanzado hace 3 meses que está roto, literalmente. O sea, eso han comprado Digital Escapes, es decir, y están ampliando todo el tema de personal, que es lo yo que... Yo no lo veo, Pedro. Yo no lo veo. O sea, aquí yo veo que van a sacar el parche de nueva generación, que es para la segunda mitad del 2021, pero yo creo que esta gente lo que tienen ahora mismo sus miras es en intentar recuperar Cyberpunk para recuperar la confianza. ¿Me explico? ¿Y algo de móvil? En móviles tiene Wayne. Mira, lo voy a dar ya y lo voy a dar más. El resto de cositas que he hablado CD Projekt, estas son las cosas centradas en Cyberpunk, ¿vale? Quieren regresar a la PS Store, esto es lo del multijugador, ahora tienen un enfoque en dotar a muchos juegos single player de online, a lo mejor ya no va a ser tan enorme el online de Cyberpunk, y luego un marketing más honesto. En cuanto al resto de lo que han dicho, The Witcher 3 va a llegar a la Next Gen, el parche para la Next Gen de The Witcher 3 llegaría en la segunda mitad de año. The Witcher Monster Slayer, o sea, el juego para móviles de realidad aumentada, como era que lo trajimos aquí, esa especie de Pokémon Go pero de Witcher, dicen que lo van a sacar a lo largo de este año. Gwent, el juego de cartas, dicen que van a seguir desarrollando el jueguecito. Y lo último, este fichaje, ha fichado CD Projekt, ha fichado a Digital Escapes, que es un estudio canadiense que ha colaborado con ellos los últimos 3 años desarrollando Cyberpunk, que se lo renombran a CD Projekt Red Vancouver, y ya sería el cuarto estudio de la editora junto al de Varsovia, Cracovia y Wrocław. Esto es todo lo de la conferencia. Entonces, ahora que ya tenéis todo, porque vosotros lo sabéis, pero la gente no. Ahora que tenéis todo sobre el mapa. Por ejemplo, Nacho, dime esto de qué estabas comentando, de valorar el futuro al completo. Esto es sobre todo lo que estamos hablando, ¿no? Yo aquí a Cyberpunk lo que veo, bueno, CD Projekt en general, lo que tiene es que recuperar confianza. O sea, es que, vamos, yo le lanzaba antes una pregunta a Sergio en mi programa y os la lanzo a vosotros. De 0 a 10, ¿cuánta confianza tenéis ahora mismo en CD Projekt Red? Nota numérica. Por ejemplo, Waco. Pues tengo muy poca, porque ellos mismos están demostrando que ellos mismos tienen poca. ¿Sabes? Claro, por ejemplo, no están dale bien. Dale número. Pues, o sea, de 0 a 10, ¿cuánta confianza le das? Un 4. ¿Pedro? 7. Hostia, no, Pedro va alto. ¿Sí? Micael, positivo. ¿Tú ahora mismo? A ver, yo les doy un 0 porque no es que han ocultado información. No, porque no es que han ocultado información, es que han mentido. Exacto. Es que es tal cual. No, es que por eso estoy diciendo. Vale, Bilpe. Y por ejemplo, ¿y Bilpe? Un 5. Un 5.
Lo han cagado, quieren arreglarlo, que lo demuestren a claro. ver si sube o baja. ¿Sí? Os lanzo una, ha recibido un estudio para ello. Yo suspenso, yo 3, 4, o sea, por debajo de 5. Os lanzo la siguiente pregunta otra vez ahora. ¿Cuánto era la nota de aceptación de Cyberpunk de CD Projekt antes de salir Cyberpunk? Seguramente pues, todos le daríamos más de un aprobado. Todos. Como cuando yo que sé, son buenos autores, pues confías en ellos, claro. Correcto. Ahí quiero llegar. ¿Qué es lo que pasa? Que han perdido todo eso. O sea, si antes de salir estábamos todos diciendo, hostia, qué bien trata, qué bien hace esto, expansiones, sí. O sea, expansiones, actualizaciones de The Witcher, no sé cuánto, bla, 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 todo lo que tú quieras. Tenían una nota positiva, ahora ya no la tienen. Ahora es que tienen que recuperar todo eso. El problema que le veo es que ellos han seguido sumando mierda al montón que había, porque vamos es a que ver, no ha parado. Cualquiera por muy bueno que sea, puede que tener una equivocación. El problema es que lo que han demostrado es que no eran tan buenos como parecía. Porque muchas cosas que han dicho no eran verdad, porque tú te puedes equivocar o no hacerlo bien. Pero ni en personal ni en los recursos. Es ahora que escúchame, en una de las diapositivas. Están añadiendo esas dos cosas. Una de las diapositivas que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y lo comentaba también antes, es que si hay alguien aquí en el chat o que trabaje en gestión de recursos y demás, de software y demás, trabajaban en cascada, tío. O sea, no trabajaban en ágil, ¿vale? Que básicamente en cascada es un proceso muy antiguo, sobre todo en un equipo tan grande como esto de Cyberpunk, trabajar el desarrollo en cascada es pegarse un tiro. Es pegarse un tiro porque básicamente tú no compruebas qué estás desarrollando hasta el momento final. O sea, en ágil tú vas haciendo pequeños splits, pequeños sprints, y básicamente compruebas lo que vas haciendo. Esta gente comprobaban al final. Y claro, en una de las diapositivas dice, vamos a pasar de trabajar de cascada a ágil, ¿no? Y es como, hostias, me sorprende que trabajarais en cascada, ¿no? Con anterioridad por eso, ¿no? Porque está muy obsoleto, sobre todo teniendo un equipo de 600 personas, sobre todo. No sé, madre. Son cosas que ellos mismos han puesto en las diapositivas que yo cuando las veía decía, hostia, pues yo esto lo daba por hecho. ¿Sabes dónde quiero llegar, no? Es como, a lo mejor lo que ha pasado es una falta de gestión de recursos, tal cual. O sea, una sí, que han trabajado mal. No han sabido controlar, exacto, ahí está. Yo soy de los que piensan que les ha venido grande. Sí. Que se han flipado. Sí, les ha venido grande. Totalmente. No sé qué pensáis vosotros, porque hay opiniones para todo. Hay gente que dice, no es que los ha venido grande, es que no es un problema de que no sean capaces de hacerlo, sino simplemente ha sido organización. Tú sabes que eres muy bueno, haces un pedazo de producto como era Witcher 3, después de hacer un pedazo de producto como era de Witcher 2, porque Witcher 3 es de Witcher 2, pero mejor, más grande, con más libertad, con mejores armas, con más mucho más. Y dicen, aquí estamos nosotros, la gente los pone donde parece que se merecían, empezaron a prometer el oro y el moro, además la gente los puso en unas expectativas que se ha visto que no se han merecido, y no han sabido dar marcha atrás, no han sabido cortar el grifo seguramente de gente de financiación, porque no han podido decir, oye, chavales, que va a salir hecho una mierda, y al final, pues, ¿qué van a hacer? Habrán tenido mucho orgullo y nos encontramos con esto. Esto es un pastelazo. Pero no para el pobre tonto que se haya comprado el juego en Play 4. Esto es un pastel para ellos. O sea, como compañía, esto es lo típico que si esto es un equipo de fútbol, te cargas a 14 y fichas a 14 nuevos. Pero no puedes hacer eso con 600 personas. Es que es un problema muy gordo, tío. Muy gordo. Pues esto ha sido estas declaraciones sobre su futuro que ha puesto CD Projekt en su web. Yo creo que entre ellos mismos se tienen en entredicho. Yo creo que no tienen confianza. Como compañía a día de hoy no tienen confianza. Esto es lo que ha sido, nos abren su corazón y bajan sus acciones. Algo bastante común en CD Projekt últimamente. Pero bueno, solo una cosa más añadida a esto de CD Projekt, y es que hay un Reddit. Ahí en Reddit ha habido un pavo que ha descubierto en la Epic Games Store el próximo contenido que llegará para Cyberpunk. Serán 9 DLCs gratuitos y 2 DLCs de pago. Costará cada uno de ellos 9,99 dólares. Y también habrá un pack de expansión por 14,99. Eso es el futuro de momento planeado para Cyberpunk. Es que necesitan monetizarlo, necesitan seguir la monetización, aparte de todas las copias base que puedan tener en el mercado. Por lo cual, claro, por eso lloran para salir en la PS Store, porque hay que monetizarlo en muchos sitios. Por lo cual, F por mi multiplayer. Es que ese multiplayer está más condenado. Totalmente F.
Está más condenado. Pues esto es lo de CD Projekt. Vamos a pasar a lo siguiente, porque ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es una cosa. ¡Piu! Es una sorpresa muy chula. Es una sorpresa muy chula que yo me he encontrado en esta mañana, porque os quería haber hablado de ello esta semana, pero al final ahora sí que tiene todo el sentido del mundo. Es esto que podéis ver aquí, ¡padabum! Eso que estáis viendo es Ratchet & Clank, el de 2016, el que hasta hoy está regalando PlayStation con la iniciativa esta de Play at Home, y aquí hemos hablado varias veces durante este mes, hasta hoy, 31 de marzo, si vais a la página producto de este Ratchet & Clank 2016, lo tenéis gratis, lo podéis añadir gratis a la biblioteca y de por vida, ¿vale? Esto no es... No como los PSN, exacto, esto no es el PS Plus de que hay que pagar ni nada. Porque es un juegarral esto, ¿eh? Es divertidísimo. Pues el lunes decía Insomnia que ahora en abril iba a salir el parche para Next Gen del juego, para PS5, que le metía 4K y 60 FPS, y de repente ha dicho Insomnia, oye, pues que lo vamos a sacar ya, y ya está disponible. Ahora lo que estáis viendo es un vídeo de VGTX donde se ve como el juego corre a 60 como un puñetero clavo, a 60 FPS, y está a 4K, reescalado desde 2K, pero está a 4K. Contadme, ¿qué os parece que de repente, ¡pum!, aquí tienes el Ratchet & Clank nada más y nada menos que a 60 FPS y a 4K. Campañita de marketing, ¿no? O sea, desde el punto de vista de que, hombre, claro, el juego nuevo sale en junio, te dan una actualización gratuita del anterior, que está gratuito, gratis. O sea, este no hay truco de PlayStation Plus, no, no. Este tú tienes una cuenta de PlayStation creada, te vas hasta a la Store. Hasta hoy, daros prisa. Hasta hoy, correcto. Y te lo descargas y se te queda para ti para siempre. Aunque te des de baja del Plus y aunque te des de baja de todo lo que tú quieras. Te lo actualizan a 60 frames. Juegazo. Yo les tengo el platino, el cazalogros. Aquí viene. ¿Qué dices? Y claro. Está muy chulo, tío. Claro, y está muy chulo. Entonces, fíjate, yo se dijo lo de la actualización a 60 frames, dije, hostia, pues estoy por jugármelo otra vez. O por lo menos empezar para ver cómo va. Lo que pasa, que sabes qué ocurre, que con los Ratchet. Tiene una fórmula que si juegas muy a menudo puede quemarse, ¿no? Y como está tan cerquita el nuevo, tengo ganas a lo mejor de probarlo un poco para ver cómo va a 60 frames, pero dejarlo, ¿no? O sea, como ya está, hasta junio el nuevo, que le tengo muchas ganas al de una dimensión aparte. Hostia, pues esto de que de repente diga, no, ya lo hemos adelantado. ¿Tú esto lo ves como marketing entonces, Nacho? ¿Lo ves más decir, lo adelantamos? Sí. Y de hecho, fíjate por dónde, este mes se da Horizon, en abril. Curiosamente... ¿Sí? Claro, este mes se da Horizon dentro de 3 semanas, exacto. Curiosamente, se supone que el nuevo Horizon sale en la segunda mitad de 2021, en principio, ¿vale? En principio. Vale. Y creo que también un poco la idea es eso, ¿no? Regalar Ratchet, que sale en junio, regalar Horizon, que saldrá más adelante, ¿no? Un poco, pues, ¿para qué? Para meter a gente nueva en la saga. Está claro, ¿no? Y ojo, repito, para ti para siempre, ¿eh? Que no tiene truco de... No, para ti para siempre. Los que lo habéis catado, este juego, los que no lo han jugado y de hecho tengan una PS5, ya deberían de estar jugando a él, ¿no? Que juegazo. Total, es juegazo. Juegazo, pero sí, como la copa de un pino. Yo lo recomiendo de verdad. Me parece... Siempre cuando se habla de los exclusivos de Play... solemos coger Horizon, The Last of Us, Days Gone, Tsushima, y se olvida por completo Ratchet. A mí me parece tener muy en cuenta este juego. Exacto, y se olvida por completo Ratchet, y de verdad lo digo, Ratchet merece muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Es que lo vais a disfrutar. Además, es que es verdad que es una reinterpretación del 1, ¿no? Remake barra reinterpretación, que a su vez se basó en la película, ¿no? Porque iba a salir la película animación, pero que merece mucho la pena, muchísimo, de verdad. O sea, yo me lo pasé pipa jugándolo. Y preguntas hecho, ¿dónde lo regalan? Lo llevan regalando todo el mes, o lo hemos dicho por activa y por pasiva, en el programa, hasta hoy lo tenéis gratis en la PS Store, ni el PS Plus, ni gratis. A correr, señores. Así que os lo pilláis, claro. Y si tenéis PS5, hoy han dicho, pues aquí tenéis también la televisión para PS5. Madre mía, los que no conozcan Ratchet y se hayan comprado el Isaac, qué mierda. ¡Qué día, tío! Pues aquí lo tenéis, que no sepa que no lo hemos dicho, Ratchet & Clank, el de 2016, con el Next Gen, pillarlo y dejarlo de tonterías. Lo siguiente que tengo, no sé cómo decir esto, a lo mejor se nos fue un poco de las manos el hype. A ver, vamos a ver.
Es lo que es, Mikael. Es lo que es. Afrontémoslo. Death Stranding. ¿Os acordáis que ayer hablábamos de que llevaban ya varias gente del equipo de Kojima Productions diciendo que están trabajando en algo gordo, que llegaría muy pronto? Y ayer mismo, el pavo de el director de audio y el compositor de Death Stranding decía: noticias importantes mañana. Y de hecho, a ese tweet contestaba Geoff Keighley y Mr. Doritos con un GIF de: te estoy vigilando. Y todos decíamos, y medios incluidos, y nosotros también, ¿eh? Nosotros no escondemos la piedra, no escondemos la mano. Oye, mañana a lo mejor se anuncia algo. Y hablamos de, pues a lo mejor se anuncia que llega Xbox, a lo mejor se anuncia la versión Next Gen de Death Stranding, a lo mejor se anuncia algo nuevo directamente de Kojima. Bueno, pues no, lo siento, pero simplemente este tweet de ayer, del director de audio y compositor de Death Stranding diciendo noticias importantes mañana, era un anuncio personal de este muchacho que dice que abandona el estudio para seguir su sueño de ser un compositor freelance. ¿Cómo se os quedan un poco las caritas? Yo lo comentaba ayer, ¿eh?, que si te anunciaban cualquier cosa random me lo creía, y que si no te anunciaban nada también, ¿no? Y en este caso, a ver, yo creo que esto va a esperar. Tarde o temprano Kojima anunciará nuevos juegos, esto lo sabemos todos, sí, pero hombre, básicamente, pero claro, esto es ahora mismo pues el hype, el humo, es que es Kojima, tío. O sea, a ver, pero aquí, para mí no es muy marca. Kojima, aquí nos hemos flipado por los Mikael, medios y nosotros. Mikael, es muy marca, esto es muy marca. Acaban de sacar un juego que vas por un prado y te sale abajo el título de la canción. Evidentemente que están flipadísimos, tío. Esta gente se quiere más de lo que realmente se quieren. O sea, dicen, me quiero, y se miran al espejo y dicen, no, no, me quiero, quieres un más, ¿verdad? No, me gusta esa definición, sí. Me gusta esa definición. A ver, aquí también, tío. Recordemos que hace poco que estuvimos hablando de una noticia en la cual Kojima había comentado que había un juego en desarrollo que se había cancelado. Mm-hmm. Le rechazaron, o sea, el proyecto, lo dijo él, tal cual, eso es verdad. Lo mismo, por lo cual, donde tú hablas de un proyecto, hablas de dos, o hablas de tres, o puedes reconvertir, o lo que sea, o estar en un early production, que también puede estar en una producción conceptual, o sea... Sí, que de hecho sería lo más normal, ¿eh? También te lo digo. Que está metido en un jaleo, está metido ya. Claro, obviamente, hombre, que puede estar diciendo en la oficina más, la nieve está mal... Pues obviamente, en eso puede ser que... mira, ¿ves? La nieve está mal, ¿ves? Ha salido la imagen. Entonces, ¿que puede estar en esa faena de empezar? Pues sí, obviamente. Luego ya, ¿qué? 3-4 años de entrevista y Mr. Doritos dándole premios por adelantado. Claro que sí, hombre. Tú lo vales, campeón. A ver... Yo aquí no creo que Kojima tenga nada de culpa. Es decir, llevan tiempo diciéndolo. Esta semana, ya digo, a principios de la semana ya decía el ¿cómo se llama el pavo este? El director de arte. Decía, uy, estamos trabajando en algo, pronto lo sabréis. Y el martes, ayer, decía el director de audio, noticias gordas mañana. Y contestaba Geoff Keighley. Y aquí ha sido un poco todos flipándonos. Ya digo, medios y nosotros. Pues yo no lo considero. No, yo sí, no me lo considero medio. Ha sido un poco flipar. Sí, ¿verdad? Ha sido... Sí, a ver, si él en su cuenta personal dice cositas importantes de mañana y lo sacamos a que Kojima va a anunciar algo, es que yo creo que no somos... Vamos a ver, para nosotros, que ese hombre se vaya de ahí, que por suerte seguro que tiene un futuro muy exitoso, nos suda el capullo, es normal, sí. Pero para ellos es importante. Vamos a ver, es un tío que ha hecho la música de su juego, ha trabajado con ellos, para ellos es algo importante, es un compañero. Y al final es lo que son las redes sociales, ¿no? Mira, noticias, la gente, yo cojo el móvil y pongo que me he comido el mejor kebab del mundo. Seguramente si lo pone Kojima la gente se lo crea. Entonces quiero decir, esto es lo que son las redes sociales y es un poco, en el fondo, lo que nos merecemos. Además de que, como digo, están muy flipados. Pero es un poco lo que nos merecemos. Y dijisteis, seguramente esto sea la actualización al Next Gen y todo, para bajar los ánimos. Pero es que ha sido el mayor, aún más bajonazo, ¿eh? Porque esa noticia, es que no la hace, dice, lo más bajo que te pueda venir la bajona es que esta noticia la supera. Sí. Y yo creo que nos baiteó. El Geoff Keighley o se lo comió o nos baiteó. Eso sí, yo le digo, chaval, no te hagas eso de la música, vente aquí al marketing. Al marketing, empresa de marketing, porque todo el mundo fijándose en el tweet que iba a hacer. El marketing lo hacemos nosotros, con esta compañía, el marketing lo tienen asegurado con tres palabras. Con tres palabras lo tienen asegurado, tío. Bueno, cositas importantes mañana.
¡Pum! ¡Hala! Todo el mundo espera. Ah, yo esperaba que las tres palabras fuera pues más rojo, ¿no? Pero. A ver, más rojos. Lo siguiente que os tengo que decir por aquí. Obviamente, sorteo de suscriptores. Tenéis hasta hoy. No sé si la ha sorteado ya Juste, creo que no. Que a lo mejor lo hace esta tarde después. Pero hasta hoy, si os suscribís, ¿dónde va a estar mejor vuestro premio? Aquí, si os suscribís, aquí está. Que sillita, que si monitor. Fantástico, fantástico. Apuntaros y que aquí. Cada mes es o igual. O mejor el sorteo. Raro es el mes que nos regalan una Switch o hacen cosas así, que al final aquí en este canal se nos montan que te cagas. Que hay un programa de Rocket League, tío. ¿En qué canal hay un programa de Rocket League? Pues aquí. Aquí. ¿En qué canal hay un programa de TFT? Aquí. Y Universo Valorant, que de vez en cuando viene Mixwell. Aquí tenemos referentes del sector. Yo qué sé, vamos a ver. Esto es increíble. Mira, entra la Semana Santa, viene el sorteo, te toca y se te aparece la Virgen. Todo al mismo tiempo. Aquí en Sport Maníaco, la casa de los Sith. Por claro que sí. Ahí está. Bueno, pues esto, el sorteo de suscriptores, apuntaros, porque creo que vais a tener tiempo en apenas nada. Imagino que no ha sorteado todavía, que todavía no tiene sorteo. Y si no, ya veréis el sorteo de abril. Que y ya, si ya, tú vas el mes que viene. Ya veréis. Vale, lo siguiente que tengo, esto es otra corrección o confirmación, o como le queráis llamar. Hablamos la semana pasada de que The Gamer había desvelado que iba a cerrar Sony las tiendas de la PS Store, de PS3, PS Vita y PSP. Este fin de semana, Sony cerró las webs, no las tiendas, pero cerró las webs, y hablábamos el otro día, coño, ha cerrado la web y no ha cerrado las tiendas, esto debería de Sony decirlo si realmente lo que dice The Gamer es verdad o no. Bueno, pues sí, ya ha hecho el anuncio oficial, Sony dice que sí, que precisamente en las mismas fechas que dijo The Gamer, o que desveló The Gamer la semana pasada, van a cerrar las tiendas. Ahora ya es oficial, cierra las tiendas de PS3, PSP y PS Vita este verano, y que no se podrán seguir comprando juegos, porque no estarán las tiendas, ni comprando DLCs, pero sí que se podrán seguir descargando las cositas, aunque la PS Store no esté activa. Ya tenemos una confirmación oficial, ¿no, gente? Ya tenemos la confirmación oficial, y ya no es solo eso, sino que, bueno, que se cierra. Malísima noticia, yo lo digo de verdad. O sea, es una. Yo entiendo, y aquí a lo mejor si alguien discrepa conmigo, pero que antes de poner algo en el chat o escucharlo en YouTube, que espere un momento, porque es la matización. Yo entiendo que se cierre la tienda en sistemas anteriores, ¿vale? Por simplemente no, básicamente, optimizar recursos, perdón, para optimizar recursos, básicamente destinar a la gente a otro lado, pero lo que no entiendo es que esos productos dejen de estar disponibles para comprar desde otro lado. Es lo que no me entra, ¿vale? O sea, yo entro que se quite el servicio de una Play 3, de una PSP, de una PS Vita, porque dice, oye, este sistema ya, oye, Play 3 tiene 15 años, ¿sabes? Se acabó. La dejamos, venga, hasta luego, Lucas, se cierra la tienda, no pasa nada. Pero que me dejen seguir comprando cosas. O sea, antes veía un listado de juegos que van a dejar de... O sea, que van a desaparecer para siempre. Porque no están en físico, solamente los puedes comprar digitales, y si no los compras a través de esa compra digital, desaparecen para siempre, ¿no? Y salían los desarrolladores hablando, ¿no? Entre comillas, en ese artículo. Eso es una putada. O sea, deberías dejar que se pudiera seguir comprando precisamente o a través de web... o a través de Play 5, que lo suyo sería que fueran retrocompatibles los juegos para poder seguir jugando, o a través de una Play 4. Esa es la matización. No me parece mal que se cierre en Play 3, PSP o PS Vita, porque quieres optimizar recursos en otras plataformas, pero que dejes el contenido para seguir comprando. Si no, es que luego que te hablan de, no, el salto al digital, la preservación, la no sé cuánto, pero si es que ni la propia compañía está cuidando su legado. No, esto es lo que va a hacer. Las compañías están interesadas en el dinero, si no es rentable, toma por culo. Eso sí que es triste, eso sí que es triste. Claro. La propia compañía no proteja su propia memoria. Eso es claro, esto es lo que va a hacer. Pero bueno, también son listos, ¿eh? Va a alimentar mucho el mercado de segunda mano en estos meses. Ya, pero los que sean solo digitales, poca segunda mano, Pedro. Ya, pero habrá gente que todavía diga, mira, o me lo termino de comprar durante este tiempo, que todavía da tiempo, o reaviva un poquito el mercado de segunda mano de esa gente que diga, mira, antes de que cierren aquí el tema. Comprar todo lo que quisieras comprar, de todas maneras. Sí, pero el hecho de que haya gente con la plataforma de modo coleccionismo que luego quiera tener algo, sobre todo en físico, y otra gente que diga, oye, mira, ya paso, me voy a la nueva generación, esto lo vendo, lo saco por ahí. Sí. Atento, ¿eh? El tema de la segunda mano en España no es baladí, ¿eh? No, sí. Pero al final ya estás teniendo que recurrir, Pedro, a la segunda mano. Ya estás recurriendo a
copias que no están en circulación en el mercado habitual, sino que tienes que ir, que si Wallapop, que si un Cash Converter, que si un Zex, que si un eBay, que si un Mil Anuncios. Ya tienes que ir a un todo colección, ya tienes que ir a comprar otras cosas. Cuando sigo pensando que la opción ideal, tío, sería lo que tiene hecho Microsoft. Así de claro te lo digo. Microsoft, tú quieres comprarte el puto Red Dead 1 de Xbox 360, te metes en el bazar y te lo compras. Tal cual. Ya está. Es que, no, es que Nacho, para ti y para mí como consumidores, no tiene ningún sentido que no nos podamos meter en la tienda de la Play 4 y de la Play 5 y comprar el juego que me dé la gana, pero desde PSX. O sea, es que no tiene sentido para nosotros. Para ellos tiene mucho, porque mañana les sale de la oreja que hagan un remaster de X juego y este sí que es nuevo, porque no lo puedes comprar. Este ahora sí que es nuevo, esto es remaster de verdad. Porque como desapareció, desapareció, como hicimos que desapareciera, ahora lo hacemos nuevo. Entonces es otra manera de hacer negocio. Al final, ellos yo creo que van a perder poco. Los que perdemos somos nosotros y pierden la memoria histórica digital que de aquí a 50 años, pues al final tendremos la selección de lo que ellos habían querido, no la realidad de las cosas. Que claro, no, si al final se trata de eso, al final se trata de como digo, un movimiento que ahí está. Dice, por ejemplo, Sindra, no entiendo, ¿alguien esperaba otra cosa? ¿Os imagináis en 2050 comprando juegos de Play 4? Nintendo lleva 8,3 millones de 3 ROMs, que una de ellas salió hace 25 años, entiéndeme. Y que no se podían conseguir de otra manera, que a 60 pavos. Exacto, y que hoy desaparece, precisamente porque en uno de esos maravillosos movimientos de Nintendo el juego desaparece, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Se ve que los retro vende. La prueba es Mario. O sea, Mario creo que nos lo ha demostrado y bueno, hay 200.000 casos. Por eso digo que no entiendo y no comprendo que básicamente a través de la Store, ya digo, página web o cualquier cosa, no se puedan seguir comprando. Es que, por ejemplo, imagínate, alguien que jugara una PSP Go, la PSP Go digital, que no existía como tal con el UMD, el soporte físico, solamente se puede comprar en digital. La única manera que ahora mismo tiene de meterle juegos es pirata. Ya está. Fin. No hay más. Tú lo estás diciendo, no hay más. Macho. Fin. Yo no lo estoy diciendo. Ya está. Es que no hay más. No, es que no hay otra manera a partir de julio. Ya está. Mira, yo por ejemplo, ayer estaba hablando con una amiga y me decía, ay, ¿cuánto tiempo? Estamos hablando ya, fíjate, de Cimo Hospital. Dije, pues el Cimo Hospital, ¿tú te acuerdas de aquel? Dice, sí, pues te lo puedes comprar porque sabéis que ahora mismo Cimo Hospital tiene 20 y pico años. Ahora mismo está en GOG o en EA. En GOG suelen estar esos juegos habitualmente, pero está en español, pero con el doblaje en inglés, pero EA lo tiene con español y doblaje en español. Dije, pues si te quieres te lo puedes pillar. Dijo, no me jodas. Y yo, se lo pilló, no sé, los dos 5 pavos. Ese juego tiene 20 años y tenía interés. Claro. Y está disponible ahí el juego. Pero es que ahora no. Es que ahora esos juegos se han tomado por el santísimo culo. Vamos a ver, si algo ha demostrado Xbox, ¿vale? Que esto se ha visto por activa y por pasiva, es que los retro venden. Y lo han dicho ellos. O sea, hace poco sacábamos los comunicados del Game Pass de que se vendía a través del Game Pass y ellos mismos han confirmado que a través de la retro han vendido. O sea, voy a poner siempre el mismo ejemplo. Call of Duty Modern Warfare en 2018 fue el octavo juego más vendido en agosto. El Modern Warfare 2, que salió en 2009. O sea, ¿por qué? En Estados Unidos, ¿por qué? Porque era retro. Red Dead Redemption vendió un 600% más el día que se supo que era retro. Los BioShock, que la edición precisamente HD quita muchas cosas, o bueno, digamos que las cambia respecto a los originales, la gente prefirió comprarse los juegos anteriores de 360 para disfrutar exactamente de los mismos, pero a través de la retro, que comprarse la versión HD porque no le gustaban esos cambios y volvió a vender un montón. Es decir, tiene que ser, lo he dicho siempre, un complemento que esté ahí, que al final a la larga te va a dar dinero, y te va a dar dinero por una cosa, porque lo tú lo tienes ahí. Ahora, por ejemplo, hace una semana se supo que Dead Space había tenido una subida increíble gracias a que Electronic Arts lo había metido en el Game Pass y había mucha gente que había dicho, hostia, pues quiero rejugarlo o quiero comprarlo. Comprado y lo juegas en Xbox. Ya digo. Hay artículos en ese market que no se merecen que sean olvidados y van a serlo. Simplemente por eso. Yo entiendo. Todos los juegos deberían estar para comprar. Yo entiendo, Waco, lo del tema de los remaster. Entiendo lo de las versiones HD y lo comprendo de verdad. O sea, me parece lógico que vienen a hacerlo y sacan dinero. Pero yo te digo que tú ahora mismo, por ejemplo, le dices a la peña, ahora mismo, ¿eh?, tal cual, a 31 de marzo de 2021, le dices a partir de mañana, 1 de abril. Tenéis 800 juegos de PlayStation 1 para comprarse en PlayStation 5. Te digo que Sony, con un Final Fantasy 7, un 8, un 9, vende dinero, un Metal Gear Solid 1, un Special Mission, un Siphon Filter, un Tenchu, un Tomb Raider, ya, lo que, un Tombi, un Crash Bandicoot, los originales, tal cual, ¿vale? Sin versiones HD, los originales. Sí, sí. Los pones a precios que no sean, obviamente, 60 pavos. Y te digo yo que mañana Sony está haciendo caja que flipa.
Pero que flipas. Que flipas. ¿Sabes quién puede aprovechar mucho esto? Microsoft. Hmm. Si sabe comunicar Microsoft el tema de que su catálogo está siendo permanente, ojo. Pues sí, por ahí le podía entrar. Un Legend of Dragoon que acabo de ver en las imágenes. Alguien que diga, voy a pasarme el Legend of Dragoon. Qué barbaridad. Claro, es que... Bueno, no quiero dedicarle más tema a eso porque hemos hablado varias veces, pero sí, a ver, si aquí Sony considera que le es más rentable pagar la tienda, paga la tienda. A ver, yo entiendo que a veces decimos lo de, no, es que ¿y quién se encarga de guardar los juegos? Spoiler, las empresas no se van a encargar de guardar los juegos. Si quieres guardar los juegos, necesitas un organismo. Y el organismo se va a encontrar el problema de que las licencias son de estas empresas que no quieren tenerlos. Correcto. Ahí hay un melón, algún día lo abriremos, pero ya os digo, organismos estatales se pueden encargar de resguardar eso, como resguardan películas o resguardan libros, ¿vale? Pero de las empresas no, las empresas van por otro lado. En cualquier caso, vamos a pasar al siguiente, que es la última noticia con la que quiero cerrar hoy, que me ha hecho mucha gracia, y como me ha hecho mucha gracia, digo, wow, voy a traerla porque está muy bien. Mirad, esto que estáis viendo aquí. Esto es el Kingdom Hearts. El Kingdom Hearts, ¿os acordáis que hace un mes Epic anunció que iba a llegar en exclusiva para su plataforma en PC? Iba a llegar la saga Kingdom Hearts. Bueno, pues esto pasaba en febrero y los juegos se lanzaban ayer, 30 de marzo, pues media hora antes del estreno. Dijo que los juegos tenían un 20% de descuento. Y entonces los juegos pasaron, pues está el Kingdom Hearts HD 1.5 más 2.5 Remix. Los juegos estos. Están todos a 60 pavos, se han quedado en 47, menos uno que estaba a 50, se ha quedado a 40. Bueno, este ya digo, un descuento sorpresa media hora antes de salir los juegos. Claro, el juego llevaba pudiéndose reservar desde febrero a precio completo. Lo que sí que ha dicho. Wow. No, lo que sí que ha dicho Square Enix es que va a reembolsar el dinero. Aquellos que el juego lo pillaron antes y que les va ahora sí que me los compro. Les va a reembolsar. Pero ¿qué os parece? O sea, ¿qué hay detrás de que 30 minutos antes de salir el juego tú cojas y digas oye, que no, que los vamos a le vamos a aplicar un descuento aquí rápido? Oye, pues mira, esto se llama Mikael, que tiene toda la colección por 29,95 en Play 4. Ya está. O sea, todo. Sí. Dice Futures en el chat, y 3 meses de Disney Plus, ¿no? Sí, además de un 20% de descuento, te dan 3 meses de Disney Plus con los con el juego. Pero que, coño, ¿qué ha pasado? ¿No han ido muy bien las reservas o qué? Hombre, yo creo que no han tenido que ir muy bien, ¿eh? No han tenido que ir muy bien porque no. Porque no. O sea, que no han tenido que ir muy bien. Esto es un modelo que todo el mundo tiene que rechazar, no me jodas. Esto es un timo, tío. Esto es un timazo, tío. Me da sí. Igual el fan que haya por el chat o donde esté. No lo hagas, tío. No merece la pena gastarse ese dinero en estos juegos, tío. Esto, yo más allá. Lejos de la calidad, ¿eh? Más allá, ¿no? De que es verdad que se han filtrado, ¿no? En la red, ¿no? De hecho, lo acaba de comentar Venom y demás. Yo creo que simplemente se han dado cuenta de que esto es un tirón al pie. O sea, que vamos a ver que Kingdom Hearts 3 salió hace 2 años y medio, ¿vale? Que la edición completa, de verdad lo digo, la puedes encontrar a 29,95 en Play 4. O sea, que no, que tú tienes que intentar... O sea, esto es para que cada pack hubiera salido, sin exagerarte, a 15 euros a lo mejor. Sí, o sea, máximo, y claro, y a lo mejor tener todos los juegos por 40 todos euros. Todos a un juego, todos, claro, todos tapados. Por 40 pues, euros. Lo digo rápido para que sepa la gente. Para que lo sepa la gente. El HD 1.5 más 2.5 está a 50. El HD 2.8 final, su puta madre, a 60. El 3 más el DLC Remind a 60. Y el Melody of Memory a 60 también. Y todos en Game Pass, ¿eh? Que tampoco lo olvidemos, que estoy hablando de Play, si los tienes también en Game Pass, por cierto. A mí me da la impresión a un euro, nene. A un euro. Me da la sensación de que no han ido muy bien las reservas. A lo mejor en PC no somos de Kingdom Hearts. Que no, Mikael, que no. Esto es un timazo, tío, que esto lo vendieron como si fuera el oro y el moro, y esto no, es que no tiene sentido que salieran a estos precios. Pero como era, seguramente haya puesto Epic un buen dinero a Square, pues tenían que venderlo de alguna manera para parecer más exclusivos, pero esto es 10 euros por juego, tío, 10 euros por juego. ¿Cuánto pasa? ¿Cuál es el raje de esta semana? Ahí viene. Quentin, estamos hablando de Kingdom Hearts. Vamos, papá. Kingdom Hearts, bueno. Ha salido en PC y salió ayer y media hora antes le pusieron un descuento del 20%. Ah, muy bien. Epic, como siempre, 10 de 10. Bueno, y Square. A ver. Es que han salido a 60 pavos en PC.
Lo sé, soy consciente. De hecho, yo no lo compré por eso. Por esto, ¿no? ¿Has visto? Claro. Si hubiera valido 10 o 15 cada uno, te lo hubieras comprado. Hombre, todos, ¿no? Un pack de estos típicos de 40 o 50. Pero... ¿Has visto la diferencia? Es verdad. Por el... tenéis razón, Quentin confirma vuestra teoría. Un pack solo por los feelings. El Quentin se lo pillaría, claro, por 40 o 50 pavos. Pero 60 cada uno no. A ver, mucha gente se lo pillaría solo por tenerlo en específica, él. Pero escucha, que es que hablamos de un juego, a ver, que va a sonar muy a meme, pero es que el primero tiene 19 años ya. Es que parece, no sé. Hay historia, ¿verdad? Pero mucha gente lo tendría solo por tenerlo, a fin de cuentas. Y ganarían mucho dinero si estuviera a buen precio. Esto yo espero que no podían aprender del señor Edmund. Pero bueno, buen día, para recordarlo esto. ¿Tú también le vas a dar? Oye, hemos abierto con eso, con el que sale el repentance. Sí, sí, sí. De todas formas, estaba haciendo antes un run y estoy muy oxidado, tú. Voy a dar muchas preguntas. Yo no. Pues déjale. Oxidado. Estoy enganchado y como el primer día, ¿eh? Curiosa elección el adjetivo, porque oxidado da la impresión de que algún día no has estado oxidado. Claro, venga, Mikael, a ver si juegas tú alguna vez algo como he jugado yo. Venga, estás hablando con uno de los mejores jugadores de la tierra del PoE. O sea, vamos a ver, obviamente hubo un momento en el que no estuvo oxidado. Claro que no. ¿Vas a darle ahora a Quentin? ¿Vas a darle ahora al Bandit? Sí, sí, sí. Ahora cuando acabes a tu hora. Ah, no, ya ha pasado. Pues me gusta pasarme un par de minutitos de los miércoles porque así Quentin habla más rato con nosotros. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. El vecino del piso de arriba que viene aquí a... Bueno, no te preocupes, que no... No, si nosotros nos marchamos ya. Muchas gracias a todos por haber estado aquí en Full HP. La pregunta del día que os quiero hacer es ¿cuánto tiempo le vais a dar al The Binding of Isaac? ¿Vais a estar toda la noche despiertos o no? Porque... Oye, ¿la categoría cuál es? No sale... Repentings, o sea que es entonces Rebirth, entiendo. Será Rebirth Plus, claro. Uh-huh. Esta mañana creo que estaba. Lo he visto esta mañana. Alex estaba. De hecho, con esa categoría. Pero bueno, en cualquier caso, hasta aquí Full HP por hoy. La pregunta del día es, insisto, si le vais a dar mucho o muchísimo al The Binding of Isaac, el nuevo. Me han acompañado, ahí lo veis, debajo de mi arrobita Google con el Juste Bueno. Jugad al fucking Isaac, pero es que fíjate, ya no juegas al Isaac, sino que juegas al Isaac mientras ves a Quentin jugando al Isaac, es una barbaridad, o sea, Al otro lado, arrobita Don Pedro S. Mañana más y mejor. Y mi odio eterno a Aduanas España. Debajo de él, arrobita Nacho Mol. Un placer, chavales. Mañana más. Bueno, no, yo mañana no, ¿qué cojones? Yo vuelvo el lunes ya, o sea que mañana os quedáis aquí con Pazo y con esta gente. Ahí está. Y yo he sido arrobita Gmikael, seguidme en Twitter que tenemos Twitter, hasta aquí Full HP por hoy. Nos vemos mañana a las 17:00 y ahora os dejamos nada más y nada menos que con arrobita Quentin Loye y Isaac. ¡Hasta mañana! ¡Ah, vicia, joder! ¿Qué? Kojiman. Kojiman. Kojiman.